Buenas noches. Nos encontramos con el artista pintor, señor Mariano Prado. Don Mariano, TV Cartago Digital le saluda y le agradece estar acá en esta muestra de arte. Don Mariano, ¿cuál es su sentir al ser escogido como la tercer finalista en este, en esta posición? Muchas gracias, buenas noches a todos. Mi nombre es Mariano Prado, vivo en San José, soy artista plástico y estoy muy complacido de haber recibido hoy este tercer premio por esta obra que está aquí atrás, que se llama Punto de Colapso, que representa un poco lo que significa lo que estamos viviendo ahora a nivel con el gobierno, que estamos en punto de colapso. Y agradecer al museo y a don Frank, que es el director, por darnos la oportunidad de que acá tenga la posibilidad de tener esta exposición aquí tan buena, tan interesante, y a la vez también invitarlos a que vengan y, o sea, que no pierdan el tiempo, no, ahora que se que aprovechen y vengan a verla lo más pronto posible, y darle las gracias al, como digo, al museo y a la asociación de acá. Muchas gracias. Profesor, un aliciente para todos aquellos jóvenes o todas aquellas personas que quieran acceder al mundo del arte. Ok, el arte es una forma espiritual de vivir, es una forma de vida. El arte no es hacer cositas, el arte no se trata de que voy a hacer esto, no. El arte es una forma de vida. Primero que todo, tenemos que estar conscientes de que queremos hacerlo y que queremos vivirlo. Y como yo empecé desde muy joven a sentir esta necesidad de crear, así mismo le digo a todos los jóvenes que, así como yo en este momento estoy recibiendo un premio que ni siquiera lo tenía previsto, puede ser para cualquiera de ustedes también. Es nada más de que se den cuenta de que si están escogidos por el universo de ser artistas, lo van a hacer. Así es que no pierdan oportunidades. Si desde pequeño les gusta, no dejen de hacerlo y aprovechen la vida para que puedan hacer una buena obra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Buenas noches. Dios me lo bendiga. Esto fue todo para TV Cartago Digital, Fabio Campos. Gracias.